Muy buenas a todos, hoy estamos de nuevo en otra snapshot de Minecraft y en esta ocasión os traigo dos, ya que se me pasó una porque no estaba aquí en Madrid. Se trata de la 14W33A, que es la última, la cual tengo por allí, y esta que es la que se me pasó, que es la 14W32D, ya que hicieron hasta cuatro mismas modificaciones de esa snapshot. Hicieron la A, la B, la C y la D. Así que bueno, las incluyo aquí todas juntas. Vamos a empezar por la 32. ¿Vale? La 14W32, en la cual metieron este nuevo objeto, que es el stand para las armaduras, ¿vale? Tiene varias posiciones, es decir, podemos girar y tal. Y el crafteo lo tengo por aquí. El crafteo se hace así con una baldosa cualquiera de piedra, ¿vale? No tiene por qué ser esta en concreto. Y luego los palos en esta forma, ¿vale? Se puede stackear el ítem hasta 16 mismos, ¿vale? Como veis, ahí está. Vale, ¿y qué podemos poner? Pues podemos poner todas nuestras armaduras, ¿vale? Todo lo que es bota, pie, pechera y casco, o sea, entero. Incluso podemos poner cabezas o calabazas. Podemos incluso añadirlas a través de un dispensador. Si está encantado, se ve el ítem encantado. También si está con tinte, como ya os he dicho, las cabezas de jugadores, por lo tanto, esto para el PvP está muy bien. Porque imaginaos que ponéis, yo que sé, tenéis un servidor PvP en el cual podéis coger cabezas de los usuarios y se muestran sus skins. Pues imaginaos que tenéis una sala ahí, como ya he visto muchas veces, que la gente guardaba cabezas en plan como trofeo, ¿no? Pues tendríais ahí todas las cabezas como trofeo. A ver qué más. A ver. Vale, lo del summon, que podemos invocarlo. Y yo dije, bueno, pues igual, si me invento aquí y pongo barra summon. Pongo armor, bueno, que tiene que ser la primera mayúscula y la S también en mayúscula. Igual se queda dentro y la puedo mover, ¿no? O algo así, pero se queda como clavada por dentro, ¿vale? Como veis, si la invoco aquí fuera se invoca bien. Si la invoco sobre el rail también, pero en el momento en el que me meto centro y la invoco se queda como más abajo. Vale, a ver, esto de fuera. Luego han metido unos bloques de. Vaya, me lo he cargado. A ver. Esto donde estaba losa, aquí está. Vale, estos simplemente son modificaciones de los bloques que se hacen con arena, con esta de aquí, ¿vale? Entonces son simplemente modificaciones pero de otro color. Como veis, pues hace poco pusieron este bloque en la 1.7, creo que fue, o en algunas snapshots para la 1.8, ahora mismo no recuerdo bien. Y bueno, pues tenemos lo que son los mismos crafteos que se hacen con la arena normal, pero para la arena rojiza, ¿vale? Y entonces pues tenemos arena roja. Aquí, como veis, en este que tiene soleta, en la arenisca cintelada, la soleta es de un creeper, pero con la nueva es la de un wither, ¿vale? Que se ve ahí el wither. A ver qué más cosas. Bueno, esto ya es el splash que pusieron. Splash, this is good for realms. Y que luego, bueno, esto es de la. A partir de aquí para allá es de la 14W32. Y ya de aquí para la derecha es de la 14W33A. En la cual lo único que hicieron fue, pues, por ejemplo, cambiar This is good for Realms, en la que le habían dejado la R en minúscula, ya que le pusieron con R mayúscula, ya que se refiere a un nombre de los servidores que ellos usan, los Minecraft Realms. Me parece que no los quieren meter hasta la sopa. O entonces lo han metido eso en una splash, ¿vale? Unas splash de estos que salen al principio en el menú. Luego los slabs de piedra ya se pueden craftear con diorita, granito y andesite. Que andesite no sé cuál es su traducción al español. Pero bueno, el resto es lo de la diorita y el granito. Luego también el tema de que, bueno, voy a sacar aquí un golem. Voy a escribir golem, tal cual. La calabaza. Ponerlo, vaya, pues que ahora los golems pueden atacar también, atracar, pueden atacar también a los creepers, ¿vale? Como veis, bueno, ahí ha reventado, pero habéis visto que le atacaba al creeper, ¿no? Antes no lo hacían, ahora sí. A ver, también han cambiado el tema de los corazones, de cuando recibes daño, ¿vale? Antes directamente te quitaba los corazones que fuesen, ahora te muestra como durante unos segundos el parpadeo de los corazones para que veas qué es lo que te han quitado, ¿vale? Ahí lo vais a ver. ¿Veis que parpadea? Solo que han cambiado. A ver qué más.
la nueva barra de vida, bueno, eso que os acabo de enseñar. El entity data, que es un comando similar a block data, pero puede tener entidades como objetivo, ¿vale? Es un nuevo comando. Así, la arena esta nueva que han metido, que es quartz edit, ¿vale? Como veis, es diferente a la arena normal, a esta, a la tierra. Quartz edit, que esta se hacía mezclando la. Son dos bloques de. Dos bloques de estos normales, de tierra, y otros dos bloques de gravilla. Y con esa forma es esta. La cual, si le das con la hoz, que es lo que han cambiado, ¿vale? Porque ya estaba el bloque, si le das con la hoz, se vuelve como arena normal, o sea, como tierra normal. Y así vas a dar, pues ya se queda el cultivo. Luego esto le han cambiado el sonido, que no tenía antes sonido. Vaya hombre, no se escucha. ¿Por qué? Ahora, ¿vale? Cuando lo pones y quitas. Antes no tenía sonido, ahora sí. Luego han añadido un montón de puertas y vallas y puertas de valla de diferentes formas y colores, ¿vale? Todo en relación a que, claro, tú antes con cualquier tipo de madera, hiciese lo que hiciese, te iba a dar la misma puerta y la misma valla y lo mismo todo. Ahora no, ahora dependiendo de qué tipo de madera uses, ¿vale? Como sabéis, están todos estos bloques que metieron. Pues ahora nos van a dar diferentes puertas, lo cual está muy bien, ¿vale? Es uno de los cambios que más me gustan, esto de aquí. Esto, lo de los stands y eso que tenéis ahí al fondo que ahora os enseñaré. Entonces, pues, como veis, tenemos ya un montón de variedad de puertas, ¿vale? Y está bastante guay. Además, podemos unir varias, ¿vale? Es decir, aunque no sean del mismo tipo, se pueden llegar a unir. Como veis, ¿vale? No hay problema. Y con las puertas igual, ¿vale? La valla y todo eso. Y a ver qué más. Creo que esto ya es el último. Ha mejorado lo que es el haz de luz, ¿vale? Bueno, esto era hielo, o sea, me ha derretido, ¿vale? Lo que son bloques no tra o sea, lo que son bloques no opacos, como es el hielo, vale, a ver si me deja poner ahí, como es el hielo, las hojas, el agua, pues lo puede traspasar perfectamente. Entonces, con eso, pues juegan ahora también con que poniendo el cristal, dependiendo del color que sea, puedes poner aquí diferentes haces de luz de otros colores, ¿vale? No solo este que era el normal. Que bueno, como veis aquí, si ponéis el cristal tintado de blanco va a salir igual que si no lo ponéis. Así que es una tontería. Pero que sepáis que está ahí, ¿vale? Estas son otras combinaciones de colores posibles. Funcionan tanto con estos cristales como los paneles, ¿vale? Los paneles estos, ¿vale? Funciona con cualquiera. Y la verdad está bastante guay, no sé si se puede hacer ahí algo curioso con esto. Imaginaos ahí que hacen un Guitar Hero con un montón de Redstone o algo raro, no sé. Quizás se podría hacer, ¿no? Y bueno, pues de decoración también, está bastante chulo. Para que no sea siempre el mismo tipo de haz. Así incluso puedes indicar diferentes cosas, si lo quieres usar como un marcador, yo qué sé. Un montón de uso se le podría dar. Y creo que no se me olvida nada. Yo creo que no. Que está ya todo dicho. Así que bueno, espero que os haya gustado este snapshot. Y ya sabéis, si me dejo algo, me lo podéis comentar ahí abajo en los comentarios para que el resto también lo vea. O cualquier opinión o lo que sea. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chao.